Querido Pancho Barraza, es un gusto tenerte de nueva cuenta aquí en esa tierra que tanto te quiere. Es más gusto para mí, te lo aseguro. Es una emoción muy grande. Acuérdate que tengo mucha familia aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y cada vez que vengo tengo la oportunidad de convivir con la familia, que veo poco porque yo siempre ando para arriba y para abajo. Ponte a pensar, si la familia que tengo en Mazatlán, la familia directa totalmente, híjole, los veo por ratitos. Ponte a pensar la familia que tengo fuera de Mazatlán. Entonces Querétaro representa mucho para mí. 30 años de carrera. 32. 32 años. Sí, estamos a punto de cumplir 32 y pues un cúmulo de emociones y esperando siempre dar cada día algo más. Con que suena importante para la gente. ¿Con un poco de amor o con un mucho de amor? Platícame. El tema se llama Con un poco de amor, que realmente el nombre que le había puesto se llama Los triunfos pueden ser fracasos. Y que prácticamente lo que estoy queriendo ahora entender, que es fácil evitar las separaciones. Es cuestión de tener una buena comunicación, tener paciencia y saber escuchar. Entonces creo que es un tema. Yo siempre busco que cada vez que escribo una canción aporte algo a la sociedad, aporte algo a la manera de cómo se van a comunicar ustedes. Porque estarás de acuerdo conmigo que no siempre encuentras las palabras, tú que no eres autor, tú que no eres compositor, las palabras para que le quieres decir a tu pareja, y las encuentras en mis canciones. Pancho, es difícil hacer música en este momento con las nuevas generaciones, inclusive ahorita platicabas, ¿no? Peso Pluma, en algún momento estabas apoyando a Natanael Cano, que son nuevas generaciones que vienen a hacer música. ¿Es difícil ahorita componer? Bendito sea que hay nuevas generaciones, porque un día yo fui nueva generación. Yo claro. Empecé un movimiento y me fue muy bien y me sigue yendo muy bien. Y conforme a esto, quiere decir que esto funciona. La mercadotecnia ha cambiado mucho, pero para bien. Por eso es que los artistas de hoy han tenido más opciones que las que teníamos hace 30 años atrás. Pero qué bueno, esto tiene que ser así. Van creciendo los hijos, van creciendo los nietos y tiene que venir nuevos artistas para ellos. Señor, respetuosamente, esta semana fue una semana complicada con el tema de Julián Figueroa. ¿Ha podido dar el pésame? ¿Puedo hablar con Maribel, con la familia? Mira, yo le puse unas palabras en mis redes sociales que después no las quiero ni oír, pues ¿sabes por qué? Fue en el instante que yo me enteré, me salieron del alma y es algo bien duro de asimilar, bien difícil, pero es muy difícil de asimilar. Nosotros, mi esposa y yo también tenemos hijos. Yo lo dije de una manera y dije, yo también tengo hijos, pero realmente mi esposa y yo también tenemos hijos. Tengo hijos de esa misma edad. Entonces, yo sé, estoy segurísimo que los padres no estamos preparados para ver morir un hijo. Los hijos sí se van preparando para ver que uno se va a ir porque lo ven a uno envejecer, lo ven que poco a poco se va desgastando y dice, tal, mi papá me va a hacer falta tal día de la vida. Pero ver que un hijo se te va, no hay ningún padre en el mundo que esté preparado para tal cosa. ¿Ves? Yo el día que me encuentre a Maribel, le voy a expresar lo que siento. Yo lo que iba a decir, lo dije en mis redes sociales, así de espontáneo como fue en el instante que lo sentí. Ya lo demás que te diga aquí, pues es esto nada más. ¿Tú conociste, trabajaste alguna vez con Julián? Sí, sí, no trabajé con él, pero sí lo vi, yo platiqué con él. Quiero que sepas que mi esposa y Maribel son amigas. Ellos, desde mi compadrito Joan, cercanía de familia. ¿Qué te puedo decir? El típico, güey, discúlpame, pero es un dolor muy grande eso. Es indescriptible para las personas que no tengan hijos. Pancho, te queremos. Y mucho éxito. Muchas felicidades por estar aquí. Gracias. Oye, gracias.